Buenas tardes, amigos amantes del deporte de la República Dominicana. Yo soy Juan Esteban Inver para llevar los deportes a través de Al Punto, bajo la producción dirección de Ramón García, coproducción de Danilo Paulino y un servidor, Juan Esteban Inver, con las informaciones deportivas. Los Mets de Nueva York pues anunciaron ayer ya oficialmente la contratación de Luis Rojas como su dirigente para la temporada de 2020 en el béisbol de las grandes ligas. Rojas se une a un grupo de dominicanos, 7 en total, que han sido ya dirigentes en el béisbol de las grandes ligas. Entra en sustitución de Carlos Beltrán, quien había sido nombrado ya manager para este año, pero está envuelto en el lío de Houston y los Medias Rojas de Boston de robarle la seña a los lanzadores contrarios, y entonces esto pues saca a Carlos Beltrán ya del epicentro de la dirigencia en el béisbol de las grandes ligas, sin manillar siquiera en un solo partido. Rojas, de 38 años, es hijo de Felipe Rojas Salou, quien fue manager de los Expos de Montreal, primer dominicano en ganar el premio al manager del año en el béisbol de grandes ligas, el otro dominicano en ser seleccionado como manager en grandes del año lo fue Tony Peña con Kansas City. Y entonces es hermano también de Moisés Rojas Salou, quien fue una estrella en el béisbol grande, con este cargo de manager, pues siguiendo los pasos de su padre, Tony Peña, Luis Pujols, Juan Samuel y Manny Alta, fueron los dominicanos que ocuparon una dirigencia en el béisbol de las grandes ligas. Pero hay que resaltar también que el primer dominicano en dirigir un equipo de béisbol en las grandes ligas lo fue en 1985 Osvaldo Virgil el Orégano, también primer dominicano en llegar a las grandes ligas. Este muchacho de Luis Rojas, pues quien estuvo asignado como manager en el equipo de categoría rookie en la liga golf en el 2011, también fue coach en clase A y AA. Fue el piloto del Bradminton de la AA en el 2018, en el que Pete Alonso emergió al liderato de menores, de las menores, con 36 jonrones. Así que suerte para nuestro buen amigo Luis Alou, quien también fue manager del año aquí en la República Dominicana y ganó pues un par de torneos con el equipo de los Leones del Escogido. Anoche, en un partido lleno de expectativa, pues los Toros del Este derrotaron otra vez con una paliza de 5-2 a los Tigres del Licey, y así asumir el control de la final de la pelota invernal. Otro partido kilométrico, duró 4 horas y 2 minutos, de alto voltaje, donde hubo 4 jonrones, perreo, pelotazos, 8 expulsiones, incluyendo los dos dirigentes. Los bambinazos de Jorge Mateo, su segundo en esta serie final, Pete O'Brien, su primero, y Christian Betancourt, su primero, produjeron las carreras suficientes para coronar un triunfo que le devuelve la ventaja de la casa perdida en el arranque de la serie. Los palos de Mateo y Betancourt produjeron 2 vueltas y el de O'Brien rompió el empate a 2. El cubano Yunesky Maya, que le costó carburar antes de tomar el control, cumplió con lo cometido al trabajar en 6 entradas, que garantizó no apelar al relevo temprano. Permitió 9 hits, 2 vueltas y ponchó 2, en lo que marca su tercera final en líneas. Y Walner Madrigal, el séptimo, Tim Peterson, y esto fue pues en el octavo, y Ramón Rodríguez en el noveno completaron la labor. Al siguiente bateador, Rubén Sosa, fue golpeado por Luis Cruz, se molestó y se vaciaron las bancas. Como resultado, los árbitros expulsaron a Cruz, Filia y Alfredo Simón por los Tigres del Licey. Entonces, en tanto que Sosa, Junior Lake y Felipe por la Romana, entró a lanzar Fernando Cruz por los Tigres, que no aceptó hit en las siguientes 2 entradas, pero en el sexto los bates taurinos sonaron contundencia y pusieron delante al local
Obadiah recibió a Garces con un vuela cerca por el izquierdo para darle la ventaja de a los taurinos 3-2. Luego Abraham Almonte logró sencillo el derecho, subió a lanzar Linder Castro y Betancourt le disparó otro jonrón por el led para colocar el choque 5-2. Tras Rijo fallar con fly al izquierdo, Mateo fue golpeado, lo que provocó otro intercambio de palabras. El dirigente Luis Urueta fue expulsado, al igual que el lanzador Castro, por la advertencia que habían hecho los árbitros. Lino Riveras fue expulsado en este partido, pero no fue por el conato de pleito. Lino fue expulsado porque él reclama, y con razón, cuando pide revisión, van dos veces que le dicen que él está fuera de tiempo. Y para los árbitros, si es que ellos le da la gana de saber cuál es el tiempo que tiene un manager para reclamar revisión de una jugada, es un minuto, no 45 segundos como ellos están dando. Y aquí el pasado, antes de ayer, en el juego también de los Toros con los Tigres del Licey, le quitaron un turno a Lino que pidió una revisión y dijeron que el tiempo le pasó. Y eso va a traer problemas. Eso va a traer problemas. Porque los árbitros están demostrando su parcialidad. Y lo digo con responsabilidad. Están mostrando su parcialidad hacia los Tigres del Licey. Vamos a respetarnos. Esto es un negocio donde hay mucho dinero envuelto. Y donde está en juego la credibilidad y la honestidad de la Liga de Béisbol de la República Dominicana. Ahí su presidente, el licenciado Vitelio Mejía, con los demás directivos de la Liga, tiene que llamar a capítulo a los árbitros. Es un minuto 60 segundos para un manager pedir revisión de una jugada, no 45 como quieren aplicar los árbitros. Y repito, van dos veces que a Lino Riveras le niegan el derecho de una revisión de una jugada, y ayer él reclamó y lo expulsaron del partido. También la Comisión de Apelación de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, incorporada a Lidón, confirmó la noche de este miércoles la suspensión a Franky Mirabal por dos partidos de transmisión, en la que lo que el equipo Tigre del Licey pues no lo tendrán como el narrador cuando son home club aquí en la República Dominicana, y una multa de 25,000 pesos. Al dictar su decisión, la Comisión de Apelación expuso entre sus motivaciones: primero, precisamente el señor Franky Mirabal no es un simple tercero ajeno a los intereses de la Liga del Béisbol y a los equipos de la misma, ni es un comunicador extraño a todo el engranaje de la Lidón, sino que es un empleado de la cadena de transmisión de los Tigres del Licey, lo que, con sus declaraciones dentro o fuera del terreno, en las condiciones en las que la hizo, afectan sensiblemente los intereses de la liga y especialmente a uno de los equipos que disputa la serie final del torneo actual, como lo es los Toros del Este, los cuales enfrentan al empleador del señor Franky Mirabal, los Tigres del Licey. La sanción fue debido a declaraciones que realizó en el programa El Show del Mediodía, donde descalificó como un colapso para el béisbol la clasificación de los Toros del Este a la serie final del actual torneo de béisbol. Vamos a ver entonces, Isa, los dominicanos que han sido manager en el béisbol de las grandes ligas. Ahí está Luis Alou, el último de los Alou que dirigen el béisbol para las grandes ligas. El primero en dirigir fue Osvaldo Virgil, quien dirigió interinamente a los Padres de San Diego en 1985, mientras el titular de ese entonces, Dick Williams, cumplía compromisos personales. Felipe Rojas Alou fue entonces el segundo o el primer dominicano que dirige ya oficialmente y tiempo completo un equipo de grandes ligas. Felipe dirigió a los Nacionales de Washington en 1994 y estuvo récord de 100,992 partidos ganados, 2,001 perdidos. También fue entonces manager del equipo de los Gigantes de San Francisco.
con los Gigantes estuvo en el 2003-2006, con los Expo 1992 al 2001, ganó con los Expo 691 partidos, perdió 717, con los Gigantes ganó 342 partidos, perdió 314. Tony Peña, con los Real Kansas City, del 2000 al 2005, ganó 198 partidos y perdió 285. Felipe fue el primer dominicano en ganar el premio al manager del año. El segundo fue Tony Peña, que fue escogido el dirigente del año en el 2003. Luis Pujol dirigió a Detroit del 2002, ganó 55 partidos, perdió 100. También Manny Alta estuvo con los Nacionales de Washington en el 2002 y Cleveland con los Nacionales ganó 158 partidos, perdió 252. Con Cleveland estuvo del 2010 al 2012, ganó 214 partidos, perdió 266. Juan Samuel dirigió a los Orioles de Baltimore en el 2010, ganó 17 partidos, perdió 34. Estos son los 7 dominicanos que han sido dirigentes en el béisbol de las Grandes Ligas y que Luis Alou les sigue los pasos. Vamos entonces ahora a ver un top 10 que tenemos ahí, un especial por Fenabanca Live. Esperen muy pronto nuestro sorteo diario Fenabanca Live. Ahí está William Rosario Ortiz esperando por ustedes con Derek Jeter, quien ayer fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown del béisbol de los Estados Unidos y por un voto no siguió los pasos de Mariano Rivera, que ha sido el primer jugador del béisbol que llega al Salón de la Fama en los Estados Unidos unánime. Jeter por un voto no ganó su paso al Salón de la Fama, repito, unánime. Adelante, Isaac, yo regreso entonces mañana con Deporte al Punto, bajo la producción dirección de Ramón García, coproducción de Danilo Paulino. Juan Esteban Inver le desea buenas tardes y no se pierdan en breve, luego desde este Top Ten, a nuestro buen amigo el señor Perelló, el hombre que más sabe de gallo en República Dominicana y Tecnodeporte. Hasta mañana.